Esta es la escuela que la diseñó Rubén cuando era ministro de Obras Públicas. Después tuvo los inconvenientes, que él lo puede explicar, pero se reactivó con fondos provinciales, después empezamos a trabajar con el INEP y nos empezaron a mandar los fondos, una gran alegría. También la alegría de que, como una escuela tan grande, que momentáneamente, porque vamos a tener una reunión acá con el rector, con el vicegobernador y con el ministro Jaime Persic, para buscar también fondos para la universidad. Estamos trabajando en equipo con la universidad. Tenemos diseñada la carrera de medicina. Así que bueno, muy contento de estar acá. La verdad que tiene unas instalaciones espectaculares. Gobernador, hoy se esperaba la presencia del presidente. ¿Qué pasó que no vino a Catamarca? Bueno, él estuvo el jueves pasado recorriendo la fábrica de Novatech. También en un acto partidario. Está muy contento el presidente. Yo lo acompañé ayer y tenía problemas de protocolo y también por el tema del Fondo Monetario Internacional. Así que le ha dejado un saludo a todas las catamarqueñas y catamarqueños. Bueno, gobernador, usted participó ayer justamente del discurso del presidente de la Nación ante el Congreso. Sí, yo digo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han hecho mucho en momentos extraordinarios. Por eso estamos generando empleo privado, estamos generando obra pública gracias al tema textil, a la minería, al turismo. Algunos lugares en Catamarca, en el oeste, hemos tenido el 100% de ocupación. Yo me quería bañar en Antofagasta de la Sierra y no tenía, estaban todas las habitaciones ocupadas. O sea, creo que estamos bien. Estamos con el problema de la inflación, también el problema de la inflación no va a ser fácil este año. Le hemos ofrecido a todo, le estaba comentando que no era el mejor acuerdo, que la cláusula castigo bimestral, que es un acuerdo muy bueno para todos los docentes, para no perder. Pero bueno, espero que esto se solucione, creo que hoy ya están cerrando con otros gremios y bueno, espero que la semana que viene se solucione. Pero bueno, muy contento de estar trabajando en equipo con el rector, con el vicegobernador, con Alberto y con Jaime. Gobernador, ¿qué nos puede decir de la postura que tuvo la oposición ayer, que estuvo usted presente en las sesiones ordinarias del Congreso? La postura claramente está dividida, o sea, hay una postura del radicalismo. Yo estaba al lado del gobernador Morales, que bueno, se quedó a escuchar, bueno, el senador de acá, estábamos hablando también, se quedaron a escuchar los legisladores de acá de la oposición. Yo le agradezco porque se quedaron a escuchar el discurso del presidente. Es muy respetuoso porque es parte de la democracia, es el momento donde el presidente de la Nación hace un balance de su gestión. Yo le agradezco a los legisladores nuestros que van a acompañar y acompañan, Lucía, Silvana, a las posturas del presidente de la Nación, y le agradezco también a los legisladores de la oposición de Catamarca que se quedaron a escucharlo al presidente, y porque la política es diálogo y cuando uno se levanta es porque se acaba el diálogo. Gobernador, lo retrotraigo los días pasados cuando vino el presidente. ¿Qué pasó con las obras municipales de la capital? Lo que pasa es que falta de tiempo. No, el protocolo lo maneja la presidencia. O sea, a mí me hubiera gustado que el presidente venga a la inauguración de esta escuela, pero bueno, no pudo venir. Pero bueno, a nosotros nos ayuda mucho el presidente, estamos trabajando mucho con el presidente, con su equipo, con los ministros prácticamente. Ustedes han visto, el año pasado, todo este año, en plena pandemia, uno, dos, tres ministros por semana. Hubo un problema de protocolo, que eso no lo maneja la provincia, lo maneja Casa Militar. Y bueno, la seguridad del presidente es un tema, seguridad de Estado. Y a mí me hubiera gustado que el presidente inaugure esta escuela, pero bueno, no pudo ser, pero nos acompaña el ministro de Educación de la Nación. Y estoy muy contento por eso.